donante de sexo femenino del Hospital Interzonal que estaba en la unidad de cuidados críticos, presunta donante, la familia acompañó en la voluntad y se llevó adelante un proceso de donación que permite que a priori dos personas de 60 y 63 años de la provincia de Buenos Aires estén trasplantando en estos momentos de corazón y de hígado, y que dos personas más se vayan a trasplantar de riñón en las próximas horas y otras dos personas de córneas. ¿Quiénes participaron del operativo, doctor? En principio el Hospital Interzonal, con todos sus servicios de terapia intensiva, área quirúrgica y de imágenes, la unidad de procuración de Cucaiba, Cucaiba, Incucay y tres entidades de la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto le da cada vez mayor notoriedad a ustedes y seriedad, si se puede decir de esa manera? Yo creo que lo que nos ofrece es solidez, ¿no? Somos la única ciudad de la provincia de Buenos Aires que tiene una unidad de procuración con un equipo consolidado. Hay otras ciudades que tienen equipos como por ejemplo Azul, Mar del Plata y Junín, pero es la primera unidad de procuración de órganos y tejidos que hay en la provincia, de unas 7 o 9 que se van a emplazar. El trabajo ya es conocido por todos, pero potencialmente por el Cucaiba, y es lo que apoyan de la tarea que realizamos. Doctor, sin dar mayores detalles, ¿cuántos profesionales trabajaron y cómo es este proceso que uno dice, usted mencionó ayer a la mañana y terminó esta madrugada? Mira, de la unidad de procuración, nosotros de las 20, 22 personas que trabajamos, deben haber trabajado alrededor de 12 o 14 personas, pero alrededor de estos procesos siempre hay 100 o 150 personas. Digamos, hay varios hospitales involucrados, los hospitales que implantan, con el personal que viene a ablacionar, el personal que implanta después en el hospital de destino, el Incucay, Cucaiba y todo lo que está alrededor, ¿no? Defensa Civil, Aerolíneas Argentinas que también colaboró, Policía de Seguridad, ustedes ahora acá, todos.